Las federadas tuneras evaluaron en el Pleno Provincial cómo fortalecer el funcionamiento de la organización desde la base para ganar en eficacia en la labor política ideológica. El encuentro estuvo presidido por Teresa Marelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la FMC en el país, quien insistió en el protagonismo de las federadas en la coyuntura actual. Tenemos que trabajar bien, que no puede haber conformismo, que no puede haber tranquilidad, que tiene que haber inquietud revolucionaria. Estoy retomando a nuestro presidente. La Organización de Mujeres Cubanas promueve estos espacios para intercambiar las experiencias de las delegaciones de base sobre la implementación con éxito de los acuerdos del 10º Congreso de la FMC. La federación tiene un lugar que se lo ha ganado. Se lo ha ganado con trabajo, se lo ha ganado con identificación con las mujeres y se lo ha ganado en todo momento, no solo el momento de ir a cobrar la cotización. Yo trabajo en una cooperativa y tengo 20 mujeres en esa brigada y esas 20 mujeres, cada una tiene 5 mujeres, su vecina, que son las que tienen que garantizarme con ella. Y si esa 21 base productiva que tiene su 21 brigada femenciana se hace de trabajo, yo estoy segura que hay resultado por ahí. En la emulación provincial fueron destacados los municipios Jesús Menéndez, Colombia y Amancio. Dayana Menzoney y Eleni Fernández, LTV Noticias.